Qué onda, mi gente de Sin Límite de Luchas? Señor bonito, señora bonita, gracias por sintonizarnos. ¿Qué dijeron? ¿Ya no lo cambiaron? ¿Otra vez ya se lo llevaron? ¿O qué pasó? ¿Qué le está pasando a Mike Ramírez? ¿No trae sus lentes? ¿No lo reconozco? No, nada de eso. Ya estamos aquí de regreso en Sin Límite de Luchas. Un miércoles más aquí, como cada semana, que ya saben que aunque yo no estaba, ya estoy aquí de regreso. Y saludando primeramente aquí a mi mano izquierda, Huicho, ¿cómo andas? Todo chido, mi buen Noah. Ayer, el viernes ahí anduvimos en la Roberto Paz en su aniversario. Se puso de pelo su... Para el que no fue, se lo perdió. Para el que se lo perdió, estuvimos viendo un aniversario de lujo, 17 años de la NWG, del territorio indie de la nena Roberto Paz, y muchas sorpresas. Vimos ahí el Royal Rumble, que al final se lo llevó el Black Ninja, que sí, ahora ya tiene una oportunidad titular ahí por el campeonato que él elija. Vamos a estar hablando ahí de los campeonatos, porque también se viene mucha actividad este viernes y bueno, todo el fin de semana en la arena Roberto Paz. Y pues también vimos ahí, hay muchas sorpresas. También hubo la lucha por el campeonato femenil entre La Brava y Sagittarius, que qué gran lucha nos regalaron ese viernes. Muy buena lucha, la neta, La Brava se puso muy brava. Se puso muy brava. Y estuvo el business que se metió el Diablo, El Fly Star, que estuvo involucrado. El Golden no se quedó atrás y se armó en grande la cosa y se dieron con todo. Y parece que ya no sabíamos entre quién era el pleito, si era nomás entre La Brava y Sagittarius, o si también estaban ahí el Golden y el Fly Star, que pues ya se cantaron el tiro. Sí, ya. Ya se va a armar. Ya dijeron que a los dos les gusta la violencia, a los dos les gusta lo extremo y que se van a aventar esa revancha. Y pues, ¡ay, aguas con Pinedo, que trae la engrapadora! También, pues felicitar al nuevo campeón, Albatros Jr. Albatros Jr., que nos sorprendió ahí en ese triangular, que a lo mejor muchos creían que porque regresaba a dar Cuervo, que pues venía a retener, ¿no? Venía a defender lo suyo. Otros creían que Paimon, el número uno en el cuadrilátero y en sus corazones, se llevaba ese cinturón. Y no, que nos llevamos la sorpresa de que se lo lleva Albatros Jr. Felicitaciones al campeón. Muchas felicidades a Albatros, que pues ha estado echándole muchísimas ganas, ha estado siempre ahí sin descansar, siempre está ahí también en la Roberto entrenando, dando buenas luchas, y está toda su familia, toda su fanaticada, ahí toda la parvada de Albatros, que siempre están ahí para gritarle, para mentarle la madre a los que les toca. Y qué bueno que el campeonato azteca ahora ya tenga nuevo dueño y que pues esperemos muy buenas defensas de ese campeonato, Huicho. Sí, estando aquí el Albatros lo va a defender por acá, por allá, y porque anda en todas las arenas ahorita el Albatros. Así es, también Albatros ya lo hemos visto mucho en la arena GDL últimamente, y quién sabe, a lo mejor por ahí le sale algún retador por el campeonato azteca, que hablando de retadores, precisamente este viernes le toca su primera defensa titular en contra de el mitad hombre, mitad bestia, Centauro. Centauro, muy buen luchador, está preparado, se dan buenos tiros entre ellos, están más o menos del peso, tienen más o menos la misma carrera, va a ser un buen tiro. Albatros, que lo estuvimos también, ha dado mucho de qué hablar ahí en la arena Roberto Paz, también en el aniversario ahí de Don Shiru Dragon, en su cumpleaños 53, estuvo ahí haciendo equipo ahí básicamente con toda la escuela, con toda la nueva era del territorio indie, nos regalaron una muy buena lucha y esperemos que también Centauro pues se ponga al tiro, porque lo conocemos, sabemos que es un luchador muy recio, un luchador muy aguerrido, que también siempre tiene ya su fanaticada, que prende a la banda cada vez que les grita, que los ve y les dice ¡órale, hijo de tu tal por cual! Y se avienta. Y les da sus patines y pues esperemos que sea una gran lucha este viernes. Simón. Y pues también estuvimos viendo ahí el regreso de las leyendas ya de antaño, podríamos decir de antaño, porque ya pasaron sus años. Tuvimos de nueva cuenta a Charlie Manson en la lucha estelar, ahí acompañado de Crazy King, enfrentándose a Demencia y a Psicosis. Le decía al Mike, ¿cómo decir? Charlie Manson,
Y psicosis, ¿cómo poner uno arriba del otro si más o menos es la misma calidad, los mismos años de lucha, tuvieron la misma empresa? Exacto, uno de los Hell Brothers, el otro de los Vipers, prácticamente hicieron época, estuvieron de gira por toda la República, estuvieron en todas las arenas habidas y por haber, y no, los dos son luchadorazos que tuvimos la fortuna y el privilegio de ver en ese aniversario de la Arena Roberto Paz. Simón, un saludo para Rommel Pelayo. Y dice el Josefán Soltelo, dice, saludos a la voz más perris, amazónica de la lucha libre. Bueno, de Sin Límite de Lucha regreso a sus orígenes con la gente que de verdad sabe de este deporte. Los felicito. Muchas gracias, mi chambelán. Un fuerte abrazo ahí, que ahorita la anda rompiendo ahí en la Arena Coliseo y en muchas otras arenas. También ya se anda dando ahí sus vueltas allá por Sinaloa, allá por Mazatlán, anunciando en eventos indie. Y qué bueno que andes aquí, carnal. Mándenos igual sus saludos. Ya han de haber visto al invitado. Ahora vamos a tener, vamos a cambiar un poco esto para hablar también algo relacionado con la lucha libre. Y pues quién sabe, que por allá a lo mejor llega también otro involucrado que no se la perdona al invitado todavía. Arre, va a estar bueno la cosa. Pero bueno, si Pinedo, si me haces el favor de mostrarme el póster de este viernes. Los pósters no los metimos. ¿No los metimos? No le hace, aquí lo tenemos, no le hace, aquí lo tenemos. Para que no tenga el conocimiento, para quien no esté enterado, para quien no se haya dado cuenta. No se preocupen, porque este viernes 22 de marzo no se van a quedar sin lucha libre, porque no tenemos solo uno, sino dos carteles aquí en la Perla Tapatía. Tienen dos opciones, pueden ir ya sea a la Arena Roberto Paz, el tributo al jefe, el tributo al señorón Roberto Paz, el que inició con todo esto. Ahí lo vamos a estar a partir desde las 8 de la noche y... porque pues ya lo mencionamos, no va a haber solo una lucha de campeonato, la del campeonato Azteca, también vamos a tener la lucha por el campeonato crucero y la lucha por el Master Champion. Simón, va a estar bueno el asunto. Ahorita ya nos van a pasar la imagen para que la vean, para que todo el público pueda ver esto. Tiene una lucha muy interesante entre Sidna y Dragon Kid. Así es, por el campeonato crucero, el campeonato que prácticamente Dragon Kid es el que lo ha mantenido ahí a flote, el que le ha dado brillo, el que le ha dado muchas defensas, y pues que tiene a toda la gente en el bolsillo, ¿no? Que también tiene el respaldo de la NDO, que tiene el respaldo de todas las gritonas de la Arena Roberto Paz. Vidas y por haber. Así es, y pues qué mejor que con tal rival como Sigma, que también es un muchacho que por ahí viene pegando duro, que viene bien apadrinado, que trae buena base, que está entrenando duro, y pues qué mejor que ahora ya tenga su oportunidad por ir por el oro. Sí, por cierto, les tomamos una foto ese día, el viernes, salen los dos juntos. Sí, sí, sí. Anticipándonos a que se iban a dar su tirazo este viernes para que lo vean. ¿Sí es el viernes o el sí, sábado? Sí, ya es no, es este viernes, ya estamos a dos días prácticamente, porque esa será, si la información no me falla, esa va a ser la segunda lucha. Bueno, tenemos una lucha por ahí de la división Kids, primeramente, que es el Diamantito, el Diamante Negro Junior, en contra de Tiger Trueno, que regresa. Loki, es todo. Regresa Tiger Trueno. Así es, regresa Tiger Trueno. Y aquí también tenemos el Diamantito, fan número uno. ¿No? Estaba lesionado. El Diamantito, el campeón de la división Kids, de hecho de la NWG, que había tenido una lesión en el brazo. Ahí en un vuelo, pues lamentablemente se accidentó el Diamantito, pero pues ya parece que su tiempo de recuperación ya terminó, parece que ya está en condiciones de retomar su carrera, y pues, ¿con qué mejor rival que con Tiger Trueno? Ya un rival de tiempo, para que lo traiga, para que Loki se emocione. De hecho ya nos pusieron, pero el de la Jalisco. Ya nos pusieron el de la Jalisco, ya llegaremos al de la Jalisco. Pero sí, vamos a tener esa lucha, luego vamos a tener otro Royal Rumble. Parece que a la gente le gustó esta modalidad de eliminaciones por la tercera cuerda. Es cierto. Y pues vamos a tener a muchos involucrados que van a estar por ahí, el Antisocial, el Diamante Negro, el Agar. Ahí lo tenemos ahora sí en pantalla. Tributo al jefe este viernes 22 de marzo en su casa, el territorio indie, la Arena Roberto Paz.
a partir de las 8 de la noche. Como pueden ver aquí el estelar, ¿dónde estoy? Aquí. El estelar va a estar directamente desde Panamá. El Veneno regresa a la Arena Roberto Paz en una lucha estelar en la que viene acompañado de Demencia para enfrentar a Crazy King y Willy Banderas. Sí, mi... Mira nomás. Nos está mandando saludos el Mae, que anda tomándose unos pulques, dice. Y no nos invita. Miguel Ángel dice, iré el domingo a la Jalisco para ver al Veneno. Eso es todo, para que... Ya llegaremos, ya vamos para allá, por lo pro... Para que no tengan pretexto, ¿no? De que no, que vino desde allá, que se vino desde Panamá y que no lo vi, no tienen pretexto. Hay carteles donde va a estar Veneno, tiene varias fechas, empezando por esta del viernes, donde va a estar acompañado de Demencia, el campeón de GHC, para enfrentarse al representante del barrio, Willy Banderas, y directamente regresando desde la Tierra del Sol Naciente, el rey de la lucha Crazy extrema, King. Crazy King. Que sí está bien loco. Que sí, de repente se mete y está hablando solo acá, no sabe si le está hablando al público, si se está hablando a sí mismo, si le está hablando a las voces de su cabeza, pero diario viene preparado para el estilo hardcore. Sí, también el Mae dice que ese Batman anda bien crudo, ¿sabes quién será? Es el Bruno Díaz. ¿Quién es Batman? Es, para que veas, anda tan mal que se le olvidó quitarse el traje. Pero bueno, pues ya les comentamos. Y para terminar con esas luchas de campeonato, tenemos la lucha por el Master Champion. Un luchonón. El Golden Fly, el chamaco más placa, enfrentándose al heredero de la dinastía Delgadillo. No solo es aéreo, no solo es extremo, es lo mejor de los dos mundos, Aero Extreme. No sé si sea su primera defensa del Golden o ya haya... hecho eso, pero le va a tocar una dura pieza, porque Aerostream a todos los tiros le entra con todo, y no tiene miedo a sangrar, no tiene miedo a darse sillazos, no tiene miedo a nada. Precisamente lo vimos en el aniversario, en esta lucha que tuvo contra Flystar, que qué tiro nos regalaron, tanto él como Powerboy, un tirote de aquellos. Brian Villa es el que estuvo ahí acompañando al Diablo, a Flystar, ahí en su esquina, y qué pedazo de lucha nos dieron, la verdad, una de las mejores de la noche. Se robó al público, todos estaban atentos porque saben de lo que todos los involucrados eran capaces ahí, y pues resaltar la actuación de Aerostream en esa lucha. Y Aero sale con la adrenalina muy encima, Aerostream, se ve que goza sus luchas, aunque sean muy sangrientas. No, y se nota que le gusta que se den su madre, o sea, le gustan las luchas así recias, que sean exigentes, y me parece que es un gran rival para Golden, que precisamente venía de luchas en mano a mano, estuvo ahí involucrado en la eliminatoria del campeonato peso ligero de Guadalajara. Lamentablemente no pudo pasar, ahí se enfrentó a Mon-Ra y parecía que Golden iba por un segundo campeonato, por otra oportunidad titular, pero se nos quedó en el camino y ahora le toca demostrar por qué es el campeón máster de la NWG. Sí, mami, no, así está. Y pues ahora, ¿qué te parece si nos vamos ahora sí con la cartelera que sigue? Échale, échale. ¿Me puedes ayudar, mi buen amigo Pinedo? De mientras, dice Miguel Ángel, desde hace 2 años que el Veneno no venía a Guadalajara, la última vez estuvo en la Arena Jalisco y ahí y regresa. Mira, precisamente aquí estamos viendo la Arena Jalisco, es otro de los carteles en los que va a estar Veneno directamente desde Panamá. Ahí lo vamos a estar viendo acompañado de Gran EQ y de Brian Villa, dos luchadores de peso, de tonelaje y de categoría, para enfrentarse a una gran tercia, hay que decirlo también. Águila Guerrero, un físico envidiable, una condición impresionante. Rey Tritón, que ya prácticamente tiene un lugar asegurado en la historia, no solo de la lucha libre tapatía, sino de la lucha libre mexicana. Y el Fraile de la Muerte Junior, un joven que viene impulsando, que viene empujando duro cada domingo ahí en la Arena Jalisco, y ahora le toca estar en la estelar representando a la Arena Jalisco. Sí, no hay ni para dónde hacerse. Bueno, yo me haría por los pesos pesados, pero pues es que los otros no se dejan. Exactamente, Rey Tritón y Águila Guerrera tienen toda la experiencia, tienen la musculatura, tienen un físico impresionante los dos. Para quien no haya visto Rey Tritón, pues de lo que se ha estado perdiendo. Es un luchador muy completo que ha pisado prácticamente toda la república, también ya ha estado en Japón, estuvo en el Consejo muchos años,
Es un luchador de 10, súper completo, que le entra todo, le sabe el estilo recio, sabe llavear, sabe volar, no le da miedo volar. También lo, ha estado también en la NWG, ha estado en promociones Impacto. Es un luchador muy completo. Águila Guerrera igual con una trayectoria envidiable. Ya lo tuvimos, tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Sin Límite de Luchas. Y pues les digo, el Fraile de la Muerte que le va a tocar representar, sacar la casta por la Arena Jalisco. Sí, también ya vino el Fraile de la Muerte, por ahí nos tocó entrevistarlo. Y dice Miguel Ángel, Águila Guerrera es el campeón completo del estado de Jalisco. Así es, y también este le toca sacar la casta, le toca representar a la Arena Jalisco en contra de los invasores, que prácticamente ahí viene el, la invasión centroamericana, ¿no? El panameño, el boricua, el Brian, que es el local, pues, pero que viene acompañado ahí por estos, estos extranjeros, ¿no? Para hacerle frente a la Arena Jalisco. Y en la lucha semifinal, el enviado y el regreso de Super Caló Junior, que parece que la Arena Jalisco lo abrazó muy bien, lo reconocieron muy chido, y ahora regresa para enfrentarse a los miembros de la clica, Maravilla Azteca y Mister Reggae. Se va a poner bueno porque la clica siempre manda en la Jalisco, pero pues el enviado es conocidísimo de ahí, ya estuvo ya de un ídolo. Es todo un ídolo. Y hace cosas bien locas como aventarse desde arriba de donde ponen la cámara y todo ese desmadre. Sí, el enviado que es uno de los luchadores que subió como la espuma, que prácticamente ha hecho lo que ha querido con su carrera porque ha demostrado que es un luchador comprometido, que es un luchador que sabe lo, a lo que se sube a hacer y que sabe entretener al público, que es lo importante. Por ahí también tenemos una lucha especial entre La Profecía, Onyx, Azteca de Oro y Furia Nocturna en contra de Mazaleón, Riesgo y Nova. Una lucha de tercias que también promete mucho, es como lo que nos está acostumbrados la Arena Jalisco, el espectáculo que estamos acostumbrados de ver domingo a domingo, con la calidad, con la seriedad y con todo el entretenimiento que nos puede ofrecer una arena tan histórica, ya 50 años de la Arena Jalisco. Así es, Minoa, y la siguiente lucha es... El Cosaco Junior e Ilux en contra de Neptuno y el Dengue Asesino. El Dengue que estuvo también en el torneo, precisamente en la primera eliminatoria, dio una gran lucha, un gran combate, demostró por qué es el Dengue, demostró por qué es una carta fuerte aquí en la lucha tapatía, toda la experiencia la sacó ahí, todo el llaveo, el contrayaveo, la lucha ras de lona... Demostró porque es un gran rival y acompañado de Neptuno, ¿quién lo diría? No, normal, sí. Ya estamos acostumbrados de repente a verlo ahí con Dark Power, Dark ahí Power. Con los ¿cómo se Percebes, los chicos Percebes. Ya nos tenían acostumbrados, pero ahora ver a Neptuno en estos nuevos aires, en esta nueva faceta, a ver qué nos tiene que ofrecer Neptuno. Ya los está adoptando la Jalisco como al Cosaco Junior y a Neptuno, parece que ya son piezas de ahí. Y de repente nosotros que los veíamos acá en la escena más independiente, ¿no? Los veíamos mucho en la Arena GDL, en la Roberto Paz, en los eventos de Lucha por tu Barrio. Pero qué bueno que ver que están creciendo, qué bueno que están llegando a nuevas arenas para que también la gente los pueda disfrutar. Y para arrancar esta lucha, mira nomás el mano a mano con el que nos encontramos. El Continental en contra de Rey Conde. No, pues qué se puede decir de esa lucha. Son dos jóvenes, son muy buenos talentos. El Continental, qué se puede decir, es un luchador muy completo, que ha batallado muchísimo, que ha demostrado por qué se le conoce como el Profe Conti. Sí, y además son del mismo peso, ¿no? Sí, así es. Continental y Rey Conde. Sí, más o menos misma trayectoria, mismo peso, mismas bases. Ambos han demostrado muy bien. Creo que la única diferencia es que a lo mejor el Continental es más conocido por ser un luchador más clásico, ¿no? Más a que le gusta más el arras de lona, que le gusta el llaveo. Y Rey Conde es un luchador mucho más aéreo, es un luchador que le gusta muchísimo más ese terreno de las cuerdas, de los lances, de los topes. Y pues... A lo mejor nos van a sorprender, desde esa primera lucha. Oye, ¿y el Continental vendrá de familia luchística? Porque tiene todo el porte de que sí viene como de familia luchística. Estaría, se nota. Estaría bueno que igual y se manifieste, igual si nos lo etiquetan aquí en los comentarios, para que, o igual, lo invitamos un día y que él mismo venga y nos lo comente aquí en Sin Límite de Luchas. Así como ya hemos, al Rey Conde ya nos tocó, ya sabemos que viene de una dinastía, que viene desde su padre Estrella Oriental y de su madre la Condesa, sabemos que tiene toda la herencia, la lucha le corre en la sangre, pero sí, el Continental estaría bueno tenerlo aquí, creo que ya había estado una vez,
Pero estaría bueno tenerlo de regreso ahora que ya ha despegado, ahora que empezó con esta nueva etapa una vez que perdió la máscara y que parece que a él, en lugar de que su carrera se derrumbara, al contrario, despegó, se fue hasta las nubes y mira dónde está ahora, en la Arena Jalisco. Sí, parece como un luchador de los 80s, 90s, por ahí principios, 70s también, ¿por qué no? Todo el porte. Tiene todo, la neta es un luchador muy completo y que estamos seguros de que no le pierdan la pista porque va a llegar un punto en el que el profe Conti sea el estelarista de muchos carteles. Pero mi Huicho, creo que ya estuvimos hablando mucho nosotros, ya es hora. Porque si no, luego se hace tarde y a la gente luego nos va a decir que qué onda, que por qué nomás están platicando ustedes, por qué no leen nuestros comentarios, que ya los conozco. Pero, ¿qué les parece si presentamos a los invitados de esta noche? Échale, mi buen Noah, échale como presentas en la arena. Y denle la bienvenida, representantes no solo de la ciencia, sino del arte. Denle la bienvenida con ustedes, el equipo del dentista del terror. Doctor Carlos, adelante. Gracias, Noah. Y aquí, ¿cómo estás? Pásale, pásale. Muy bien, buenas. ¿Cómo están? Pásenle para que saluden a la banda. A ver, Pinedo, ¿me haces un parote ahí? Sí cabemos. Mira, les paso el micro para que saluden a la banda. Muy buenas noches, banda. Es un honor estar aquí con ustedes. Muy buenas noches a todo el público de Sin Límite de Luchas. Pues aquí andamos. Ya me conocen algunos. Yo soy Jackie Witch. Soy también músico y también ya estamos en la parte de lo que es la actuación, ¿verdad? De parte del equipo del Dentista del Terror. Nos invitaron aquí. Igual, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos con el bueno A. Así es, y bueno, a lo mejor ustedes se preguntarán si ya vieron los promocionales, de qué se trata esto del Dentista del Terror, qué es este proyecto, qué es esta iniciativa que traen, y si me puedes ayudar, Pinedo, a poner por ahí algún adelantito de lo que es el Dentista del Terror para que la gente le dé una checada y se den una empapada antes de empezar como con para darle más difusión a esto. ¿Ponemos el espejo? ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál ponemos? A ver, ¿qué puede ver la gente antes de empezar? Ahí tenemos, mira, una parte. ¿Cómo entraste? Pasa. Y para que no la tenga miedo de aquí está el Hubiéramos puesto una alerta antes, ¿no? Si le tienen miedo a los instrumentos, al instrumental quirúrgico. Ha, 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 ha
Pues ahí estuvimos viendo ya un poco de para que se empape, ¿no? De lo que es el proyecto del dentista del terror, pero estaría bueno que pues el doctor Carlos aquí nos explicara de dónde viene esta iniciativa, de dónde viene este, a lo mejor este, ¿cómo decirlo? Esta búsqueda por crear este personaje del dentista del terror, de dónde viene la inspiración, de dónde nace el querer hacer que el dentista se adentre en este universo. Mira, yo soy dentista de veras y desde niño a mí me gustaba mucho el terror, me gusta todavía. Y entonces uno de mis sobrinos estudió cine y entonces pues fue un proyecto que él me dijo, oye tío, tengo ganas de hacer, no sé, como 2 o 3 capítulos del dentista del terror. Le dije, sí, ¿cómo no? Y pues nos empezó a gustar todo esto. Y ahí llevamos como 180 capítulos. No, pues ya, ¿dónde pueden encontrar, antes de seguir con esto, cómo pueden encontrar al Dentista del Terror en YouTube? En el Dentista del Terror, ahí se suscriben a mi canal, para que puedan ver ahí todos los capítulos. Ahí tenemos de todo, y esperemos que les guste nuestro proyecto. Oiga, y cómo, así como lo menciona que pues su sobrino que empezó a estudiar cine, que lo empezó a jalar, que lo empezó a convencer como de esto, aprovechando como los gustos que convergían por ahí, pero también cómo fue empezar esto, cómo fue el decir, ah, a lo mejor sí me aviento, sí lo hago, no lo hago, cómo voy a crear esto, ¿cómo me van a ver mis pacientes a lo mejor ahí que me conocen que soy su dentista y ahora ya aparezco en YouTube? Pues de hecho, las personas que aparecen ahí en mis videos, el 90% son pacientes. Hay algunos que veo pues que como que les agrada también el cine, el teatro, los veo así chidos y les digo, que bueno, ¿no les gustaría salir en un video? No, pues que sí. Y entonces, la gran mayoría son mis pacientes. Aquí como el Jackie también. Como el Jackie, precisamente. A él yo lo conocí porque fue mi paciente. Y ya en una ocasión él llegó y vio mis videos, porque estaba viendo pues ahí en lo que estaba desocupado. En lo que me torturaba. En lo que usaba sus instrumentos en mí. Entonces se hizo una muy bonita amistad. Y ya lo invité pues a participar de este proyecto. Y la verdad es de mis grandes pilares. Oigan, ¿y cómo, de quién le nace la idea? O sea, ¿quién es el que pone sobre la mesa ahora yo quiero contar esta historia, a mí se me ocurrió esto, o quién es el que dice, yo quiero ser el malo ahora, yo quiero ser el que se aparece ahí en la sala de los pacientes? No, pues es idea de todos. Hay algunas historias que él me las ha comentado, hay otras que yo las hago, mi sobrino me las corrige, es parte de un equipo. Más que nada somos todos. Todos colaboran ahí para ir sacando las ideas. Incluso hasta también mi novia también me ha dicho algunas historias de terror. Y pues ya le digo, está bien, mi amor. ¿Y de dónde viene la inspiración o no tanto inspiración, de este gusto, como esta afición al cine de terror o a las historias, a los personajes? Principalmente, ¿qué fue? O sea, ¿cuál fue la principal base detrás del Dentista del Terror? Cuando yo era niño, me gustaba mucho un programa que se llamaba La Hora Marcada. No me lo perdía, y entonces a raíz de eso, como que me empezó a gustar el terror. Y de hecho, no hay ninguna otra clase de películas que me guste que no sea terror. De hecho, ahí participó Guillermo del Toro en La Hora Marcada, y era de Televisa. Sí, sí Guillermo del Toro, Cuarón, sí, Iñárritu. Sí. Ahí les fueron dando sus oportunidades para que vean, después, cuando estén viendo los videos del Dentista del Terror, un día se van a acordar. Así le dejaron los dientes al buen Yate, ¿no? Oye, pero ¿sí te los dejaron así o nomás era la prótesis? No, fue una, ¿cómo se dice? Fue así que parte del material que utilizamos para trabajar. Yo hasta le dije, oye, esas cosas como que no me late, como que están medio exagerados, muy blancos, de plano, bueno, pues dentista, pero es parte del material que utilizamos para trabajar, y de hecho, cada historia que hacemos, tal pareciera como que tú dices,
va a suceder esto, pero se salen cosas inesperadas. O sea, tú dices, ah, lo va a matar, no. Pasan otras cosas que tú dices, ah, cabrón. ¿Puedo decir? Sí, adelante, adelante. Bueno, se nos salió desde la mano y dices, bueno, ¿qué? No. Ay, déjale así, se me va a quedar perrón. Quedó, se graba, güey, se queda. Y pues, la historia, las historias las trabajamos, así que ideas de cada uno. Es muy grande el equipo del terror. Tanto el director de cámaras, el buen Robert, que igual esperábamos, no sé, se le citó, pero a lo mejor tuvo algún un saludo para él. Exactamente. Tuvo a lo mejor algún percance y no pudo venir, algún pendiente, entonces es cosas para... de cineastas, ya ves, estamos ocupados, sí, a veces. Sí, así es, así es. Hay que hacer una reunión algún día extra para conocernos bien, porque hay mucho que platicar. Así es. Para que lo traigan. Claro que sí. Entonces es parte de lo que hacemos aquí en el proyecto del Delito del Terror. Y pues sí, me invitó el doctor Charlie a participar. Y hemos trabajado algunas historias. Y pues parte de lo que trabajamos últimamente con el buen Rangarot, que ahorita lo vamos a platicar también. Ahí para allá quería ir también. ¿Qué pasó, mi buen? Para los que no conocen al buen Jack, tiene una banda, se llama Grupo Hongo Rock Nacional, que ya hemos puesto sus canciones en los videos de Sin Límite de Luchas. Ahí para los que promos. Los chequen. Muchas gracias. Sí, un saludo al buen Meño y al Tepo y al baterista Conejito, que aquí andamos también tirando el cotorreo también, aparte de lo que es el cine. Y también tienes otra banda, ¿no? Aparte, o ya no. Bueno, ahorita está en stand-by. En pausa. Está en pausa, pero sí, también estamos en un proyectillo nuevo con el buen Diacor. Mister, también ahorita apenas estamos, ahorita estamos en stand-by. Dice... Ándale. Dice Miguel Ángel Velázquez que si saludos y que si el lentito de terror es rudo. Esa es buena pregunta. Es rudo. Rudísimo. No, sí. Digo. Nomás que le va al Atlas. No hay problema. No, y en serio busquen sus videos, porque en este que pudimos ver ahorita, a él le tocó ahora sí que ser la víctima, pero la mayoría del tiempo él los el doctor Carlos el que está ahí con sus instrumentos quirúrgicos torturando a la gente. Es el torturador. No, y échale. Dice chiste. Fiazo, saludos, excelente invitado. Y el antisocial dice, ese mi dentista, cuando quiera otra sacudida, me avisa. reto. El antisocial. Es más, ¿qué les parece si presentamos los para que lo vea la gente? Sí, para que vea por qué esta noche el dentista del terror está de invitado en Sin Límite de Luchas. Es lo que nos preguntaban. Me dijeron que no me iban a pegar y sí me pegaron. Decía que era fácil, yo le dije, no te metas en bronca, ¿no? Pero no, quería probar la lucha, que ese sería un pequeño golpe en el pecho. No, quería saber si es de verdad la lucha libre, ¿verdad? No quieren. Así es. Pero mira, échame el de corto, el corto de lucha. ¿Corto de lucha? Ese mero. Okay. ¡Mira, tío Ragnaro! ¡Ah! ¡Ese payaso! Con ustedes, el apocalipsis vikingo, Ragnarok.
¡Tu mamá es mi novia! ¡Ragnarok! ¡Ya estás viejo! ¡Quiere, pues, este cabrón! ¡Quiere, cabrón! ¡Ya estás viejo, Ragnarok! ¿Qué es lo que quieres, pinche caso, pues? ¡No sirves para nada! ¡Que parto su madre ese cabrón! ¿Están gritando? Acábalo, hazlo trizas, es tuyo. Es que no puedo golpear a un aficionado. Puedes, hazlo, 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 acábalo, termina con él. Voy por él. En este momento. Doctor Carlos Tortoledo, me lo recomendaron, es que no aguanto este dolor. Thank you.
¿recuerdas lo que te hizo? ¿Quién está detrás de esta máscara? Espérense, espérense, que regrese el audio. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No, pues ese cortometraje de lujo ahí con todos los guerreros bastardos ahí involucrados. Y qué caray con el Ragnaros, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Hora! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué, ey, 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 ey! ¡Ragnar, tranquilo, 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 tranquilo! Cabrón, me quitó las buenas y dejó las malas ahí. Tranquilo, Ragnar. ¿Qué onda con el Ragnar? ¡Pero merecías! Tranquilo, Ragnar, relájate. Siempre, regresó el Ragnar porque no le dieron su paletita saliendo del dentista. Algo de un tabaco, ¿vale? Tranquilo, tranquilo. Unos faros de perdida. Tranquilo. Tráiganle un té o algo, hombre. Tranquilo. Un té, a ver, mi Ragnar. Nos mandaron un mensaje, dice que te vieron oliendo una truza sucia de loco Sandoka. ¿Será cierto? Lo va a rifar el profe. Ahí de la Roberto Paz, saludos al profe loco Sandokan. Oye Ragnar, pero tranquilo, ¿por qué llegas así con tanta violencia? Las buenas. Es que la verdad hiciste mal trabajo, ¿qué? Mira, tío Ragnar. Las buenas, cara. Dale juicio. No, pues oye, me agarró fregadazos. Oye. Es como no. Oye, doctor, pero ya acá entre nos, ¿cómo se ve abajo de esa máscara? Mejor que se la quede puesta. No, ¿qué pasó, pues? Así será más guapo, ¿eh? Ya, tranquilo. Con máscara. Nacho, no pasa nada. A ver, déjenme sentarme yo aquí para guardar las... ¡Ay, se! Tranquilo, Ragnar, tranquilo. Arreglen sus problemas en el ring, por favor, muchachos. ¡Ah! Amarranavajas, todas las cosas. Dice Jack Filler, ese es el aspecto del cine. Ajá, tranquilos, tranquilos, muchachos. Se inyectaron una guariguana, dice. El antisocial, dale con la silla, Ragnaros. No, 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 ya tú también, no empieces, ¿eh? No le estás sentado en ella. Oigan, en la silla, ¿no? En la silla. Oigan, no, pero... Oigan, qué buen video se aventaron, ¿eh? Que el corto está muy chido, la verdad. Ahí grabado en la arena Roberto Paz. ¿Y cómo fue esa experiencia de grabar ahí, en un recinto con tanta historia? La verdad, estoy muy agradecido con ustedes por esta oportunidad. Ragnarok, muchísimas gracias, de verdad, por haber salido en mi video. No tengo palabras de agradecimiento. Incluso hasta maté dos pájaros de un tiro porque mi sueño también de niño era ser luchador. Y al menos fui luchador 10 segundos. No, ya vas a ir a entrenar, güey. Ya te voy a esperar ahí. Voy a esperar ahí para que te prepares y darnos en la madre como debe ser ahora sí bien. ¡Ay, cabrón! No, de hecho fue, ahora sí que fue un disparate el hablar, yo se lo platiqué un día. ¿Ah, sí? Aquí al Charlie. Falta la H. Al doctor le digo, oye, se me está ocurriendo, vamos a meter un luchador, güey. Le dijo el Jack, pero es medio mamón ese, güey. Luego, cobra $1,000,000. Me dice, un luchador, aquí vemos un luchador. Hay que meter un luchador, ¿sabes lo que te digo? Me acordé de las películas del Santo. Sí, sí, sí. Y ¿cómo no acordarse? Later, y pues yo... Y yo lo conozco ya también de mucho tiempo a Ragnarok. Déjalo sin nada abajo. Y pues ya... Le platiqué la idea y me dijo, no, Simón, vamos aventándola. Me gustó mucho la imagen que tiene también, aparte de por la amistad que tenemos. Y excelente, hay que hacerlo.
Entonces me así que mezclamos algo de lo que es la esencia del dentista del terror con las influencias, pues así que de la hora marcada, la lucha libre mexicana. Este video fue con ideas 100% mexicanas, cómo se vive la lucha libre en México, cómo lo vive la gente, cómo esa pasión con la que se desborda cuando están en una arena. Entonces así como que estuvo chido, me latió, metimos algo de misticismo, de algo sobrenatural también, como parte del ocultismo. Y creo que se combinaron muy bien esos tres ingredientes. Y se manifestó ahí la energía. Se manifestó también la energía. Y ven el video, salen ahí unas lucecitas. Unas lucecitas medio raras, pero bueno. Que son desactuados y si somos brujos. Algo así, exactamente. Oigan, no, oye, Jackie, también cómo fue esa experiencia de ahora te tocó a ti ser ahora sí que el diablo que le susurra en el oído, el que susurra las malas intenciones. Ok, el dentista del terror sufre de una enfermedad. Él tiene esquizofrenia. La esquizofrenia, por lo general, a una persona que sufre de este problema, le dan como que escucha voces, son parte de los síntomas, escucha voces que le hablan. De hecho, un cuadro lo puede ver y decía, me está hablando el cuarto de la foto. Acá me está diciendo que haga esto. Entonces, lo que desencadena que él haga sus fechorías. Sus fechorías, por no decirlo tan fuerte, pero sus crímenes, algo así. Y es lo que lo lleva. Entonces, yo, por ejemplo, los personajes que han salido, por ejemplo, el vampiro es parte de los personajes que he creado a mi manera. El demonio Onyx, pásamela, que es el que aconseja aquí al dentista para que haga sus ondas. Y como que, mira, influyó mucho que hice que se pelearan. Oye, pero al Ragnar también lo influenciaste ahí. También le andabas aquí haciéndole su cariñito. Le está haciendo cariñito, le está haciendo hacia al oído, le estaba hablando. Le estaba haciendo el piojito acá. Piojito. No, y sí cayó, velo. Le dio un lode conmigo. Todavía. Así es. Entonces, bueno, este video fue muy especial y quisimos, ahora sí que darlo a conocer para que lo vieran. Y pues eso es muy interesante y muchas gracias por el espacio. Y pues aquí estamos, seguimos a parte del proyecto. Oiga, doctor, y aparte, ¿cómo le fue ahí con los luchadores también? Ahí con el Baltac, el antisocial que aquí ya se anda manifestando. Los guerreros bastardos. Hicieron lo impensable porque regresaron al Mátalo Todo Junior al ring. Hace mucho que no lo veíamos y de repente ya se subió, se apareció ahí. Y yo creo que ha de haber sido también magia negra o algo, porque así como se manifestó, se volvió a desaparecer. La verdad, estoy agradecido con todos y cada uno de ellos. Se portaron muy chidos conmigo. Participaron en el video muy amablemente, muy gentilmente. No tengo palabras de agradecimiento. A ti te agradezco mucho también, al Ragnarok. Y como les digo, o sea, cumplieron mi sueño, pues, de ser luchador. Ah, caray. Era para los invitados. Ahí vienen las cortesías. Traer galería a ustedes para la banda. A ver, Ragnarok, ¿tú tomas de este o puro del que...? No, yo puro de Jamaica, carnal. Ah. ¿No lo pone agresivo? No, es bueno, que... No, por eso son trae su suplemento. Invitados. Dice Sergio Marcampos que cuando sale el capítulo 2. Miren, ahí está próximamente. Ahí está nuestro patrocinador oficial, Café Galería Arte, para que vengan a probar los chilaquiles, las bebidas, todo aquí, sobre la de Alex Narváez, aquí por donde está el templo de San Isidro Labrador. Ya saben cómo llegar, ¿para qué me piden direcciones? Ahí búsquenle en Google. Pero mira, tú, Noah, todavía es más interesante que desde la aplicación de Rappi o de... A ver, ¿cómo son tú? Mira, Uber Eats, Didi y Rappi, ahí pueden encontrar, los buscan como Café Galería Arte y ahí los encuentran. Café Galería y ahí los pueden encontrar. Mira, ahí está apareciendo en pantalla las tres aplicaciones, la de Rappi, la de Uber Eats y la de Didi Food. Ahí ya pueden hacer su encargo de sus chilaquiles, de sus bebidas. Aquí está nuestro patrocinador oficial. Y pues ahí están sus bebidas para que las prueben y para que las disfruten. Gracias. Disfruten esa delicia de lugar. No más aguas muchas con los gracias, dientes porque gracias. Está frío. Arre. Yo los curo, no se preocupen. Ahí está, ya tenemos aquí en los cure. El siguiente capítulo va a salir la siguiente semana. También con Ragnarok. Nomás no digan. Ok, ¿qué? Oigan, y
Oye, pues, Ragnarok, ay, yo te tengo una pregunta. ¿Qué pasó en esa sala? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál sala? ¿Qué pasó ahí con el dentista? En la sala de un hospital. Día, no, sí se manchó, me sacó los dientes buenos, pero ya va a ir a entrenar para... Para que prepare y vamos a máscara contra cabellera, ahora sí ya. No, o sea, agradecerle al señor Carlos por invitarme al proyecto. Y pues ahí estamos a la orden, brother. Chingón, la neta. Gracias a ti. Sí está bien bueno, ¿eh? No, y eso que todavía no ha ido... Para los invitados, no, Es que el Ragnarok no toma. No toma. Es que, ¿no ves que es un atleta? Pura proteína. Él trae sus suplementos alimenticios y todo. Trae bebida de cola. De vitaminas. A ver, ¿a poco vamos, de la sacó? Vamos a preguntarle, ¿eh? ¿Cuántos marcas? Capítulos llevan ya? 180 y ¿cuántos? Como 180 más. 180. ¿Y cuál es el más visto? Tengo uno que es de la temporada 1. Se llama La esposa del dentista. Y en ese tenemos como 83,000 vistas más o menos. De mis favoritos, la neta. Y el que grabamos aquí con el buen Ragnarok y el buen Noah, tiene como 1,400 vistas en 2 semanas más o menos. Yeah. Sí, de hecho, rápido ha estado subiendo las vistas y en donde menos nos podían, no que no nos podían, en donde menos pensamos que nos iban a ver fue en México, ¿verdad? Fue donde más se vio, tuvo mucha influencia la lucha libre y el cine mexicano, como les decía. En Indonesia también nos vieron ese video allá en Indonesia. Egipto también, ¿no? Egipto también. Así es. ¿Y va a haber más capítulos con luchadores? Sí, Nomás no digas. Muchísimas gracias. ¿Qué? Sí, va a haber más capítulos con luchadores. ¿Hay algún invitado que tengan ahí en mente? ¿Alguien que ya esté confirmado? Sí. Va a ser una tapa o una cabellera lo próximo. Vamos a ver pelón acá al señor. Pues ya me están viendo pelón. Más. Y yo siento que si peleamos tú y yo máscara contra cabellera, tienes más que perder tú. Porque pues, si pierdo yo, pues nomás tengo 3 pelos. Por eso va a ser un royal ahí. Que apueste la barba, porque... Mire nomás. Aquí se habría que perder, Ahora que juegue Chivas contra Atlas, ahí se va a apostar. ¡Qué óvole! Ahí sí duele. Pues vas a ganar. Y una vez que se la vaya cortando. Y la barba también. No tiene. No, pensándolo bien, creo que sí vamos a trabajar en una segunda parte más luchística también. Y vamos a involucrar a unos nuevos invitados también para que ahí le hagan reto al buen Ragnarok. Y a ver qué nos sale con esto. Buena idea. También está el Pinedo, también sabe luchar. No, a ver, yo... Eso va a ser un Royal Rumble. Permítanme un micrófono para felicitar aquí a este señor. Yo, miren, soy yo soy técnico dental. Yo quisiera... Pero rudo, ¿no?, en la lucha. Casi... ¿Técnico ahorita también? No, sí, más que nada como de los rudos. Eso. Pero bueno, son otras historias. Yo nomás quería agradecerle a usted que qué buen proyecto tiene el asunto ese de lo del dentista, porque yo me imagino que los pacientes a veces han de poner en tensión a la hora de que se sientan y que usted empieza con sus instrumentos, no se le vaya a pasar, ¿eh? Como con el Ragnarok. Nunca vaya a andar crudo ahí atendiendo pacientes. les paso el micrófono. Yo tengo una pregunta para el dentista del terror. Ay. ¿En la sala de espera no pone sus películas? Ay, lo que llevan llegando. Dile la verdad, dile la verdad. A veces sí pongo mis películas ahí en la sala de espera. Yo vi un capítulo donde una señora le está midiendo un removible y usted empieza y el técnico le está rebajando y luego se la mide y ya le quedó bien y la señora parece que ya le quedó bien y de repente, no, acá me duele, es un culero. Ay, es un amor esa señora, ¿eh? Un amor. Se estresó y la descuartizó. La verdad, en la vida real es de mis mejores pacientes, la quiero muchísimo. Le platiqué del proyecto y me dijo, no, sí, claro que sí. Sí me agrada la idea de que me mates. La sacó en bolsas negras. De hecho, ahí. Ese capítulo se llama El Removible. Sí, lo vi ese. De hecho, una anécdota que platicamos ya mucha gente por medio del YouTube nos ha conocido ya. De hecho, al Doc ya me lo conoce en la colonia.
y vamos con el dentista del terror y se toman fotos con él. Y pues también a partir de que empecé a participar en el proyecto, también la gente ya me ubica, la decía, ah, sé que mucho que vende gelatinas y anda en el Uber. Ay, perdón, la marca. entonces de plataforma, pues. Y nos ha dado mucho auge, pues, más que nada, y ahora sí que nos ha abierto puertas de alguna manera. Y Rácaro también me llamó mucho la atención a partir de la amistad que tenemos, su imagen. Y parte de la verdad, los compañeros que nos ayudaron en el proyecto, llama mucho la atención. A mí me gustó mucho su personaje de cada uno de ellos, y que eso también se contribuyó mucho para que tenga éxito el cortometraje, ¿verdad? Mira, cosa bien curiosa, a mí también me gusta mucho el terror, el cine de terror, y todo ese pues esas historias. Yo me acuerdo mucho de los inicios con las películas del Santo. El Santo contra las mujeres vampiro eran unas películas que cuando yo estaba chiquillo, pues veíamos el terror, porque ellos intentaban hacer terror, pues lo hacían en serio. Y ahorita vemos esas películas de luchadores, hablando ahora sí, tú, Ragnarok, de la lucha libre. En esos tiempos, pues habían unos murciélagos que se veían los hilitos, pero ellos intentaban hacer terror. Yo ahí me inicié, y algún día yo le platiqué a Noah. Yo le dije que yo tenía muchos gustos por algo también cinematográfico, y sería bueno conocer a usted, porque yo también podría aportarle en algo, ayudarle en algo, porque a mí también me fascina toda esa historia de la grabación de películas antiguas, y a veces yo creo que es el destino el que une a las personas. Las prótesis porque biónicas. Curiosamente, cuando yo quise hacer una escuela de música y de arte aquí, pues no se pudo consolidar, entonces se desechó todo. Y ahora se acabó, pues, la idea del Café Galería, pero ahora viene una escuela de prótesis dentales. Luego platicamos a detalle usted y yo para ver qué negocios podemos hacer y cómo impulsar toda la carrera cinematográfica de toda su intención. ¿Sí, señor? Será un verdadero placer, en verdad. Ah, bueno. Estás ahí conmigo. Sí. Un verdadero placer. Oh, me vas a dejar peor. Y aquí suceden cosas también de terror, ¿eh? Aquí también se sufre mucho el miedo, porque aquí yo tenía pensado iluminar con luz y tener todas las luces apagadas y tener un ambiente terrorífico, pero pues no está bien para el video, así que eso lo dejamos pendiente. Oye, doctor, también ahorita que estábamos platicando un poco sobre la realización y sobre cómo se han hecho estos pequeños cortos, estas pequeñas historias, ¿cómo fue el estar, ahora sí, subirse al ring y estar ahí con los catorrazos, ahí con los luchadores? ¿Cómo fue el vivir esto, como pasar del aficionado al ya estar ahí arriba? La verdad, no tengo palabras. Fue algo muy bonito, muy padre. Fue un sueño hecho realidad. Y aunque me estuvieron golpeando, la verdad, fue algo, yo creo, y te lo digo de todo corazón, que ha sido de las experiencias más padres que he tenido en mi vida, de veras. Yo sé que ya se los agradecí, pero muchas gracias otra vez, Ragnar, Noah, por esta oportunidad de subirme un ring. Sentir la adrenalina, todo, no sé. La verdad, estando ahí, me sentí raro, pero a la vez dije, ¡ay, estoy en un ring! Estoy con luchadores profesionales y luchadores muy buena onda. La verdad, como lo dije anteriormente, todos se portaron muy bien a todo dar conmigo. Les mando un saludo a todos, a los que salieron en mi video. Y cuando quieras, antisocial, estoy aquí. Ya está el reto, ya está el reto. No es aquí para decirle a Ragnarok que se den un tiro. Ya aniquilé a Ragnarok. Ahora sigues tú. ¡Ah! Oye, ya caló. Oigan, y no es el único que está retando, porque aquí ya se apareció el espantapájaros también. Ay, en los comentarios. Dice, muy buenas noches a todo el público. Quiero retar a los guerreros bastardos y en especial a Ragnarok y al antisocial. ¡Qué hombre! Ya te embarraron a ti también. A ver, mi espanta. Ya sabe que yo no le tengo miedo, cabrón. Y cuando quiera, en la modalidad que quiera. Estoy a sus órdenes. También dicen que el Ragnarok es el mejor luchador que se ha dado, que ha parido San Andrés. Lástima que se pone un calcetín de bulto. Oh, pero ¿por qué me lo andan exhibiendo, hombre?
Oye, de veras, Ragnarok, ahí dejaste el calcetín en el consultorio. A ver quién fue ese cabrón. No, pues ahí está el reto, ya todos, ya se retó al antisocial, al Ragnarok, ya se manifestó también por ahí el espantapájaros. No, que pero, quién sabe, a ver, sería... espantapájaros, que sea serio esto, no nomás habladas, carnal. Que se arme, que se arme. Déjame mostrarles un aparatito, no traen prisa, ¿o sí? No. Yo nomás tengo una duda, ¿de qué es esta bebida? Está muy buena. Buenísima, diría yo. Ray Jack Daniels. Invítenla para que pa también pueda saber, les hago la cámara más grande para que... Mutin Tropical. Así lo encontramos, Smoothie Tropical. ¿Cómo? Smoothie Tropical. Frappé Tropical para que lo estén probando, para que lo pidan ahí en todas sus plataformas, porque la verdad está buenísimo. Muy bueno. Tú porque no. Tú porque traes las muelas malas. Ya le contestó el antisocial, dice. Tú y quién más, fecha, ya sabes que te damos lecciones de lucha gratis. ¿Pero ¿A quién? ¿Al doctor? ¿Al doctor? Pájaros. Ah, tú vas a ser el doctor y el espanta no sé contra si nosotros. Sea el espantapájaros y el oye, doctor. Oye, mira, ah, ya se hizo. A lo mejor. El espanta y el doctor contra antisocial y Ragnarok, bien. A lo mejor se les. Que sean extrema para que haya sangre, Pásenle. Que se haga extrema, Doc. Oiga, ¿cómo ves ese tipo de lucha, Doc? Usted que está tan acostumbrado ya a ver los instrumentos y la sangre y todo eso, ¿cómo ve que hagan eso pero en la bien lucha? Bien sencillo, llévate la anestesia, güey. Llévate la anestesia, los patas. Mira, ahí también nos pasaron un video, el del pequeño Ragnarok, el del muñequito. Si me lo puedes poner, Pinedo, para que hasta lo vean también. Señores, sí. Hay que hacer vudú. Pero la venganza va a ser más. Porque ahí está de ese mero. Qué obole, ¿no? Para que vean que el doctor también tiene ahí su lado maligno. Para que. Como el de Ragnarok. Es que el lo video, pensaba. El video. No, pero sí, ya vimos que el doctor... El calcetín es falso, ¿eh? Oye, ¿no habrá sido... El hacendado? ¿No habrá sido una brujería ahí del doctor? El doctor es una brujería, ¿eh? Aguas. ¿Aguas, eh? Sí, yo estaba grande y... No, era así. Después de ese día. Sí, ahorita justamente que hablábamos acerca de cómo fue este... Como el subirse al ring. Igual si me lo puedes poner de fondo, Pinedo, el video donde se ve la escena de la lucha. El detrás de escena. Detrás de escena. Okay, de fondo, detrás de la cámara. Para que también pueda ver un poco la gente cómo fue este proceso. Déjame nomás bajarle a ese. Ya. Ahí está. Ay. Ahí como fue proceder nomás al doctor que andaba bien bravo, ¿eh? Fíjate que lo llevamos a la barranca de Huentitán a correr alrededor de un mes para que adquiriera esa agilidad, güey. Sí, aparte lo escribimos al gimnasio y pues velo, suelto. Como nuevo quedó. Oye, pero... No tenía miedo, que enfrentara a Ragnarok, yo tenía miedo porque lo va a golpear, lo va a dejar ¿Conociéndolo? Mal. ¿Conociéndolo? Sí, conociéndolo. No, a Ragnarok, digo. Ah, también, digo. Pero si nos llevamos a la barranca y ando subiendo y bajando y yo pensé que no. Oye, pero ¿lo dejaron un mes ahí abandonado? Sí, sí, claro. No, pero tampoco es que iba a subir corriendo y bajando, tampoco. No. Un pavo y fue lo que le dio este músculo que tiene. ¿Para qué? Ahí está, mira. Mira nomás. Le ganó. Ese video corto me va a durar toda la vida en el corazón. La verdad fue algo muy, muy padre. Experimentar el 1% de lo que hacen ustedes los luchadores. Yo los admiro mucho, la verdad. Mira, la verdad ya te ay, me sentí profe ese día, les di una leve de lo sí. Básico y sí, aprendieron rápido. Pero te aniquilé. Eso sí. En la lucha libre y en el estaba consultorio. Con el vudú y me chingó. Y... No, la verdad, arriesgan mucho, mucho la vida. Para quien dice que la lucha libre es puro teatro, la verdad, arriesgan mucho la vida y como muestra ya tenemos a varios... compañeros o luchadores que hemos visto cómo han perdido la vida y que han tenido pues problemas en su salud de tantos golpes, la verdad. Y que han perdido tantos dientes también, y tantos ¿no? dientes. Lo bueno que tenemos doctor para
que nos atienda ahí cuando nos tumben los dientes, ¿no? Oiga, Doc, ¿no les hace un descuentito ahí a los luchadores y de repente dicen, oiga, doctor, yo lo vi ahí en Sin Límite de Luchas? Claro, y por supuesto que sí. Y también ustedes, luchadores, el día que gusten, tienen un súper descuento conmigo. La verdad, se han portado muy chido conmigo. ¿Descuento económico? O descuento de un diente. Menos a Ragnarok. A ese me lo descuento, pero... completo. Prepárese. ¡Ay! ¡Ay! Calmado, prepárese, calmado. Prepárese bien, porque viene una lucha extrema, ¿eh? Es que el Ragnarok, porque está macizo, pero... El espanta. Macizo, ¿no? ¿Quieres que me tape los ojos para estar así parejos? ¡Ah! Póngale bueno. Póngale fecha. No, muchachos, ya. Oye, el Huicho nomás está viendo, pero no comenta nada, algo trama. Huicho, algo quieres preguntar. Ya lo veo como que dice, denme chance, pues. No, yo creo que ya nos vamos despidiendo, ya llevamos como... No sentí nada. Pero no sé si le quieren seguir. No, pues está bien, muchísimas gracias aquí al doctor Carlos por acompañarnos aquí esta noche, a Jackie también por estar aquí para presentarnos este bonito proyecto, al buen Ragnarok aquí que finalmente se nos hizo tenerlo en Sin Límite de Luchas, tanto que lo estuvimos dice y dice. Se me trajeron con engaños, cabrón, si no vengo. Se cotiza. Es que programa mugroso, molero. Es que a lo mejor si le decíamos que el programa era para él, no venía. No, pues para decir, se cotiza, pues. Es que hay que sacar cita. No, gracias a ti, Noah, ¿eh? No, al contrario. Gracias a ti también. Por el espacio. No. Y te felicito también por el programa, ¿eh? No, muchísimas gracias. El programa no es... No, el programa no es gracias a mí, el programa es gracias a todos los que lo hacemos posible. Muy buen equipo, de hecho. Muy aquí, buen equipo. A Pinedo, Huicho. Todo el staff, todo el equipo que está aquí. Así es. Todos saben algo y todos amamos editar videos y queremos hacer algo. Y gracias al patrocinador, que sí están bien buenas. Hay que hacer buenísimo. Algo entre todos. Muy rico, la verdad, el frappe. Recomendadísimo, la verdad. Oye, próximamente, mi Pinedo, vamos a hacer otra cosa. Oye, ¿quién cosa? Sabe, a lo mejor el espantapájaros también se hace presente ahí en un episodio. No, y tú nada. También, ¿eh? Te reto. ¡Ah, no! ¡Yo no! Yo ya saben que yo nomás me subo a gritar sandeces al ring. Yo lo único que hago. A ver, ¿qué onda con ese espanta? ¿Se quedó callado? ¿Qué onda? Estoy esperando la fecha. Le apareció un comercial del video. Es que lo asustaste. Vio que sí se manifestaron los dos, el antisocial y el Ragnar. Dijo, no, y muere. Estamos esperando la fecha, eso es en serio, ¿eh? Se la pensó. A lo mejor ha de haber dicho, ¿no? ¿Y qué tal si el doctor no me hace paro, si me saca los dientes también? Hey, también, exactamente. ¿Algún comentario más que tengas por ahí, mi Huicho? Llegaron otros, dice Eduardo Rosa, saludos. De su amigo Latin Boiler. Ah, no. Sí, Boiler. Es de Ocotlán, Jalisco. ¿Qué es el Latin que conocemos? Luis, ¿qué es el Latin que conocemos nosotros? Ah, saludos, mi Latin brother. Ya no has ido a la Roberto, brother, a entrenar. Dice Sergio Marcampos. Cuenta que Ragnarok retiró a Prisma de un desgar. ¡Ay, cabrón! ¡Uy, mi desgar! ¿Dónde fue el desgar? Acabo de decir eso. Allá abajo, dice. ¡Ah, cabrón! Que lo desgarraste de abajo, ¿eh? Oye, pues, ¿qué se traen los bélicos ahí en esa... en ese equipo que traen? Andan medios maníacos ahí. Saluda, hasta que dijimos de los bélicos, también saludos al Alacrán Galáctico, que hoy feliz fue su cumpleaños. Que le hace falta que vaya para darle sus chingadazos también. Oye, ¿pero no es de tu equipo? No, yo soy de ningún cabrón equipo. Yo soy de... Ya se enojó. Ya se enojó. Pájaros, ¿eh? Y 18 de mayo en Tlajomulco de Zúñiga. 18 de mayo en Tlajomulco de Zúñiga, dice... Ya aventó la fecha, ¿eh? Ah, cabrón. Ah. A ver. ¿Ya están preparados para el 18 o qué? Ahí dice, mira, aquí mira. 18 de mayo en Tlajomulco de Zúñiga. ¿Qué ole? No, a mí no me llegó. No, pues a ti no te llega porque... No, pues es que hay que pagar el internet, Ragnarok. Ah, cabrón, ahí está, a ver. Ya está, me espanta. Nomás no quiero que vaya a salir con que está lesionado alguna chingadera de esas. No, ni que fuera el Prisma. Y ahí estamos, yo quiero que sea extrema. Tú sabrás si quieres poner otra onda, pero yo quiero que sea sangriento el pedo. No, pues ya para finalizar esto, pues muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, mi Huicho. Saludos, y dice el espantapájaro, le contesta al antisocial, que ahí está su carnal el espantapájaros 2 para lo que quieran. Entonces ya está, 18 de mayo en Tlajomulco, para que se pongan al pedo.
lucha extrema contra los espantapájaros, antisocial y Ragnarok. Saludos a José Álvarez, aquí reportándonos de dónde están perros. Aquí al programa. No, pues nosotros aquí en San Isidro Labrador. Quítala. Ah, no, ¿cómo es? Sí, sí, sí. Sí, San Isidro Labrador. Sí, échale, échale. No, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Jackie, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Noah. Oye, ahí traigo un regalo, pero no creo que, no tengo fans, pero igual quien lo quiera. Ah, mira, Ragnarok, el primer cabrón que diga que quiere el póster, ahí está. No, autografiado, autografiado. Del público. Oye, pero ¿se les vas a dar su firma o...? Claro. O nomás es de que ahí les va su... No, ahí está ahí firmado. A ver, traigo el marcador para que... El primero que diga que lo quiere, ahí está. No, tienes que poner dedicatoria acá. Puede ser... Dice el antisocial que también ya aceptó el reto y ahí estamos. Saludos a Joe Líder también. El amo y señor del dolor y la sangre. Ah, no, perdón, es que así se pone el mai. Sí, sí, sí. Ya está, 18 de mayo en Tlajumulco, lucha extrema contra los espantapájaros. ¿Cómo ves que y el doctorcito? ¿Cómo ves que quiere hacer lucha extrema? Ahí estamos. ¿Cómo ves, líder, que quiere hacer lucha extrema Ahora que no está el payaso. Mai, nos saluda el Joe Líder. Ah, ya está ahí, líder. Sí. Saludos, viejo. ¿Cómo ves a este viejo payaso que quiere hacer lucha extrema? ¿Qué pasó, cabrón? No, pues, mi Pinedo, muchísimas gracias. Allá atrás en los controles. Muchas gracias, muchachos. Mi Loki, despídete de la banda. Mi Ragnarot. Saludos, ahí estamos. Nos vemos en la arena Roberto Paz próximamente. Creo que, ¿cuándo? ¿En mayo o cuándo? Ah, no sé. ¿O antes? No sé, ahí con mi manager. No, pues, muchísimas gracias. Y recuerden... No hay pretexto, no hay excusa, hay lucha libre todo el fin de semana, ya les estuvimos pasando los carteles, hay dos funciones este viernes en la arena GDL y en la arena Roberto Paz, el sábado está el evento de NGLL, ahí también en la arena Roberto Paz. ¡Viene la hiedra! Viene la hiedra, así es, hay lucha femenil. Ay, y wey. También en la arena Jalisco, el regreso del veneno panameño, ahí en la lucha superestelar, acompañado de Q y de Brian Villa. Para enfrentar a los representantes de la Arena Jalisco. Para que no se lo pierdan, no hay pretexto, lucha libre todo el fin de semana. ¿Algo más que agregar, amigos? De allá para acá, de allá para acá. Sí. Despídese, nomás tú, ¿no? A despedir el programa con uno de los cortos también que tengo que no pusimos. Quedó uno, no sé cuál quedamos. El hacendado, creo. Ah, el hacendado, nos vamos con eso. Ey, ese y el despido. El programa y ponemos el video que corre. O el video y luego la despedida, porque quiero que en vivo darle unos chingados al señor. No, 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 no. Aquí nada de violencia. Es cámara, que, cámara, cámara. ¡Viva la lucha del libre en vivo! Porque la lucha nos hará libres. ¡Vámonos! Felipe. Buenas noches. ¿Puedo bajarle el vidrio, carnal? No, no puedes. ¿Qué tal la chamba? Bien. ¿Tienes mucho en esta? No. Órale. ¿Y qué onda, carnal? ¿Todo bien? No luches. Lo que te acabo de inyectar es un paralizante. Vas a sentir todo y no te vas a poder mover. Tampoco vas a poder gritar.
Muchachos, recuerden que antes de despedirnos está este póster que nos dejó Ragnarok. Para el primero que ponga su comentario, por ahí voy a andar en la arena Roberto Paz, en el tributo al jefe. Ahí voy a andar anunciando para que no se lo pierdan. A partir de las 8 de la noche, el primero que llegue y que diga que quiere el póster del Ragnarok, ahí se lo vamos a dar. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias a los que se quedaron para ver el último corto del Hacendado, del Dentista del Terror. Muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo para Joe Líder, que quedaron hasta el final. Y saludos para Eduardo Rosas Salcido para invitarnos este domingo 24 de marzo en la arena Luis Verdiano Cotlán. Estará Rayman y más luchadores de la GDL y la arena Luis Verdía para que no se lo pierdan. Ahí está, en Ocotlán, Jalisco también hay lucha libre este domingo 24 de mayo en la estelar está Rayman para que no se lo pierdan. Nos vemos el siguiente miércoles en Sin Límite de Luchas 2.0. ¡Vámonos!